verso 26, que Jehová creó y dijo, hagamos, hablando en plural, Padre, Hijo, Espíritu Santo, al hombre según nuestra imagen y semejanza, para que señore los peces del mar, en las aves de los cielos, en los animales que caminan y se arrastran sobre la tierra. La Biblia dice en el siguiente verso, 27, que Jehová creó al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Desde el principio Dios le ha demostrado a la humanidad que no está solo, que no está solo, que la humanidad siempre ha estado acompañada por el Todopoderoso, que a través de su compañía nada va a faltar. Así como decía el salmista David en Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Siempre hay que tener presente de que Dios va a estar contigo en los momentos grises, en los momentos de valle de sombra y de muerte, en los momentos en que tú ves que todas las puertas se te cierran, en los momentos en que tú sientes que no estás acompañado de una persona y sientes un gran vacío y soledad dentro de tu corazón. En esos momentos yo quiero sembrar esa palabra en este hermoso día, de que Dios no te va a abandonar, de que Dios no te va a defraudar, de que Dios siempre va a ir como poderoso gigante llevándote de la mano derecha, de que Dios te va a levantar en el momento oscuro, en el momento gris, en el momento en que no puedas más. Pero para nosotros reconocer esa manifestación en nuestra vida y poder sentir de que Dios nos va sanando internamente, tenemos que comenzar a crear compromiso con Dios. Y yo estudiaba un poco de esto y la palabra compromiso significa una palabra dada, una obligación contraída. O sea, mi compromiso es con Dios sobre todas las cosas. También yo puedo tener compromiso con los hombres y con las mujeres, porque sabes que si yo lo honro a usted, estoy honrando el nombre de Dios también. Es lo que yo le estaba diciendo hace poco a una persona: yo trabajo para la gente, mi trabajo es por la gente, porque si yo bendigo a la gente en el nombre de Jesús, estoy bendiciendo el nombre de Dios. Ahora bien, compromiso es sencillamente no decirlo de la boca para afuera, de los labios para afuera, sino también demostrarlo en el camino, demostrarlo cuando tú no tienes fuerza, cuando tú piensas que no puedes más, cuando te sientes claudicar, que tú sientes que ya la tormenta, la tempestad está soplando bien fuerte sobre tu vida y tú sientes que internamente está rota tu relación con el Maestro, con Dios. Inmediatamente tú comienzas un tipo de restauración a través de un compromiso. Decir, yo quiero servirle a Dios en espíritu y en verdad, yo quiero servirle a Dios, no importa la circunstancia que me rodee, no importa lo que pueda ver mi vista, no importa lo que pueda yo sentir dentro de mi corazón. Lo importante es reconocer que si Él me escogió, que si Él me llamó, que si Él me señaló desde el vientre de mi madre, yo voy a realizarle el trabajo, yo voy a hacer el trabajo que ha puesto sobre mi mano para yo darle a Él. Ahora bien, usted puede identificarse con esta palabra, pero para nosotros demostrar un compromiso a Dios, tenemos que tener relación con Dios. El Evangelio de Jesucristo no es una religión, no es un mito, no es un cuento. El Evangelio de Jesucristo es una relación del Creador con lo creado. ¿Dice amén? En otras palabras, cuando usted tiene un compromiso, usted se comunica con el compromiso. Usted se comunica con su Dios. Entonces Dios comienza a derramar bendiciones sobre usted y comienza a llenarlo de muchas herramientas, las cuales lo voy a acercar y no va a permitir que en el momento oscuro claudique su pensamiento. El primer paso para nosotros ser sanos internamente es realizar un compromiso con Dios. El segundo paso para nosotros ser sanos internamente es tener una relación con Dios. Si usted pudiera ver a la gente cómo vive, los observo. La mayoría de las personas viven 24/7 en el celular pegado. En círculos sociales, no estoy diciendo que esto es pecado, no lo interprete. Usted utiliza todas las herramientas, la tecnología para bendecir el pueblo, a sus amigos, a sus amigas. Pero usted puede ver a la gente con el afán, la ansiedad, la prisa que vive. No tiene tiempo de calidad, no tiene tiempo para detenerse, no tiene tiempo para sanarse. Y van y caminan con un vacío. Y es donde Dios nos quiere detener. ¿Sabes por qué? Porque con la relación con Él, nosotros estamos hablando de ser todos
que viva su Santo Espíritu. La intimidad o relación con Dios es algo que nos empuja a poder conocerle más. Si usted no habla con Dios, no puede conocerle. Si usted no lee la palabra de Dios, no puede conocerle. Tiene que leer, tiene que hablar con Dios para poder conocerle y poder ser sano en el camino. Ahora bien, si puede entender estos dos pasos, el tercer paso, que yo quiero detenerme un poco para hablar de esto y abrir un paréntesis bien enorme, es la visión. Mucha gente necesita saber lo que es la visión para poder ser sanos internamente. A través de la palabra, que es el espejo más claro que nosotros nos puede enseñar, la misma boca de Dios hablando a nuestra vida, podemos notar que la visión no es lo mismo que la vista. La vista es una función de los ojos. La visión proviene del corazón. Usted ahora mismo puede estar con la función de la vista, aquel que la tiene, aquel que Dios se la ha guardado, ese sentido visual que usted tiene, usted puede observar los hermanos, diferentes rostros, diferentes sonrisas, diferentes colores, diferentes tipos de personas, algunos más gorditos, otros más flaquitos. Pero no es lo mismo que la visión. Para que entienda un poco de lo que quiero enseñar, no sé cuánto tiempo lleva Pastor Elise en esta congregación aquí. ¿Cuántos años lleva fundada? 13. ¿Con el templo y todo? Sí. De 12 a 13 años. Alrededor de 13 años yo jamás pensé estar aquí. Usted jamás pensó estar aquí. Quizás el pastor Elise nunca pensó en pastorear esta iglesia. Alrededor de 13 años atrás, pasaban por aquí muchos vehículos y aquí no se encontraba nada. Pero la visión llevó un hombre, una mujer, a detenerse aquí en este pedazo de terreno y decir: esto va a ser una casa de Dios, lo que va a haber aquí. ¿Está comprendiendo? Porque es a través de la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la convicción de lo que usted no puede ver. En otras palabras, la gente que está atada a un compromiso y que quiere ser sana internamente, luego de ese compromiso tiene relación y después que usted tiene una relación con Dios, usted camina hacia esa visión que Dios lo está llamando y usted camina hacia lo invisible. Y es bien difícil usted poder entender de cómo poder manejarse eso invisible si no ha tenido experiencia. Hay mucha gente que carece de experiencias personales. ¿Sabe qué? Yo tengo 31 años, 21 años sirviendo a Dios, pero a los 7 años le dije al Señor: Señor, si tú eres real, necesito una experiencia contigo. Y la gente tiene que procurar tener la experiencia para ser sano. Usted va al médico, el médico lo diagnostica y usted sabe que tiene una enfermedad, una condición, inmediatamente le da un remedio para la cura, para aliviar el dolor o cualquier síntoma que usted sienta negativo dentro de su cuerpo, de su sistema. Pero yo quiero decirte que aquí está el hombre que va a sanar tu corazón. Y
Isaías fue un hombre que tuvo un ministerio alrededor de 50 años profetizando. La palabra profética que sembraba Isaías en diferentes lugares era de maldición o bendición. Era un hombre que tenía un intelecto bien grande, una persona bien estudiada, un hombre con principios y valores que no se contaminaba aún de las posiciones sociales que tenía. Y a través de esta palabra, Dios habla y le dice: lo primero que te voy a decir es que tu pasado yo no voy a aplastar. Oye, yo voy a repetir esto de nuevo para que usted se concentre. Lo primero que Dios te va a decir es que tu pasado lo va a aplastar. Se lanzaba el primero que Jesús me diera,
recibía el milagro. En otras palabras, cada vez que el ángel salía y agitaba las aguas, todo el mundo sabía que estaba el milagro. Pero si supiera aquel paralítico que tenía de frente al Dios que envía el ángel. Puede notar muchas veces el afán, la ansiedad nos roba la bendición de ser sano por Dios. Nos roba la bendición de poder recibir un toque del Maestro. Nos roba la bendición de poder palpar y estar cerca de él cara a cara a través de una relación. Usted puede notar, la palabra enseña: yo soy Dios. Esta revisión 1960, Reina Valera, está diciendo Dios, porque yo soy Jehová tu Dios. Si soy tu Dios, soy todo. Si soy todo, nada te va a faltar. No hay nada más que buscar. Yo quiero tu sentido, quiero tu sentimiento, quiero todo. Sano todo, restauro todo. La palabra restauración significa volver a lo que tú eras. Y eso es lo que Dios necesita a través de su palabra, sanar, para llevarnos a volver a lo que éramos. Ahora bien, usted puede ver lo que es la visión, pero sencillamente, yo quiero hablarte de un testimonio que ha impactado mi vida de una forma impresionante. De Buenos Aires, Argentina. Escuché hablar una mujer llamada Carolina, de 24 años de edad, en un congreso. Fui a adorar y fui a llevar una conferencia. Y me acuerdo como hoy, que jamás pensé en mi vida recibir tal bendición a través de esta mujer. Esta mujer comenzó a decir estas cosas, parar frente al podio, completamente ciega. Había perdido su vista en un accidente automovilístico. Y en ese accidente automovilístico se le había apagado su mundo. Se había encerrado por un año en su cuarto con una fuerte depresión, siendo creyente, amando a Dios, buscando a Dios con todo el corazón. Pero su mundo se había apagado. Había dejado de ver los colores. Había dejado de ver la naturaleza, su familia. Sentía un gran vacío en su corazón. Y estaba encerrada en su cuarto. Pero esta mujer es casada. Y tiene un esposo llamado Carlos, su amante esposo, así lo identificaba ella. Y Carlos trabajaba, o trabaja, en las fuerzas especiales de la Armada, de su ciudad. Carlos todos los días, por ese año que ella estaba encerrada dentro de su cuarto, le decía: Carolina, vuelve al trabajo. Era difícil escuchar a este hombre por un año, varias veces al día, decirle a su esposa: vuelve al trabajo. Humanamente, la lógica te dice: ¿cómo es posible que tú le digas que vuelva al trabajo si no ves que tu mujer está ciega? ¿Cómo se va a valer por ella misma? Que no olviden esa depresión. Se cansó por un año de escuchar a su esposo decirle: vuelva al trabajo. Y al cansarse, un día su esposo le dice: Carolina, vuelve al trabajo. Y ella viene y le dice: pero ¿cómo tú crees que yo vuelva al trabajo? Mira la condición que yo estoy. Y aún así, si quisiera